Villa Dálmine volvió a perder en casa en esta oportunidad, fue ante San Martín de Tucumán por 2-1. El Violeta arrancó bien en el partido, sin embargo estaba 2-0 abajo, encontró el descuento por medio de Pablo Ruiz. En el final quiso llegar al empate y no le alcanzó, pero no perdamos más tiempo. Abran cancha y veamos el informe. Vamos Violeta, oye. Hay que ganar, Dálmine, como sea, hay que ganar como sea. Hay que ganar la bandera. Hoy tenemos que ganar, sí o sí. Yo soy de Tucumán, pero me encanta el fútbol y soy de Simoca. ¿Y acá de quién sos? Y acá soy de Villadal. Tras la derrota ante Chacarita por 4-1, Villa Dálmine llegaba nuevamente al estadio de Mitre y Puccini y de esta manera saluda a su gente y se mete en el verde césped para tratar de conseguir los 3 puntos. En el banco de los suplentes, Felipe de la Riva, que había metido varios cambios, como por ejemplo en el arco ingresó Sebastián Blasque, quien hace su debut en lugar de Otarola, y arriba Leonardo Carboni ingresó por Pastel Serica. La primera jugada va a llegar a los 8 minutos con un tiro libre de Pablo Ruiz. El volante intentó el primer palo, pero el remate fue débil a las manos del arquero Taborda. La segunda, nuevamente con el Mudo, que llega hasta la línea final y tira el centro para que Diego Núñez intente esta pirueta en el aire, pero no llegó a darle cómodo. El equipo visitante de a poco empezaba a ganar terreno y va a tener una situación clara con Leonardo Acosta, que probó y la pelota se va cerquita del palo derecho del arquero Sebastián Blasquez. A los 36 minutos, una buena jugada previa del Santo Tucumano, centro de Gonzalo Rodríguez y arriba de todos aparece Ramón Lentini. La pelota se mete por arriba del arquero y se ponía en ventaja San Martín de Tucumán, que con este tanto, como vemos, y un buen cabezazo le permitía comenzar en el marcador en ventaja. En los últimos minutos del primer tiempo, el entrenador veía que la cosa no venía y por eso le daba indicaciones a sus jugadores. Además, metió un cambio. Juan Masochi ingresó por el defensor Juan Alsina y se preparaba para lo que se venía, porque no había tiempo para más y terminaba la primera etapa 1-0. Letanui Arévalo, olamientos de oficina y trabajos a medida, controladores fiscales, Avenida Varela 643, Punta del Diablo Deportes. Encontranos en Avenida Roca 164 de Campana y en 19 de marzo 135 de Zárate. Punta del Diablo Deportes, todo lo que buscas en un solo lugar. Sansol, encontrá la promo 24 sándwich de jamón y queso o surtidos a 195 pesos, estamos en San Martín y Avenida Meguino. Tango Sport, donde encontrás todo para el deportista. Confeccionamos camisetas para tu equipo de fútbol, básquet, vóley y handball. Tango Sport, siempre junto al deporte. SW Pharma, de Dominicis 712, teléfono 439336. Aceptamos tarjetas y atendemos por obra social. SW Pharma, tu farmacia. ¿Qué te pareció este primer tiempo de Dálmine? Y mira, yo creo que el equipo anímicamente no está bien. Lo veo muy caído y un equipo que juega muy largo, no tiene, digamos, un desarrollo de juego, digamos, bueno. Nos falta un enganche, un tipo que pare la pelota, que piense. No me dio buena expectativa este primer tiempo. O sea, lo vi jugar mejor que otros partidos, pero no obstante le falta adelante, le falta directamente alguien que acompañe a Carboni.
al delantero, sea Serica, que si entra después pasa lo mismo, y se nota que Ruiz no es delantero. Intuitivamente se viene al medio campo, si bien Burcio estuvo acompañando, como que cuando llega a los últimos metros se queda, le falta fuerza, le falta decisión, y me parece que no están convencidos, como que están jugando más a ver cómo se muestran que decididos a seguir adelante. Yo lo vi mal, la verdad lo vi mal. Nada que ver una cosa con la otra, no jugaban a nada. Ellos no hicieron nada, le hicieron el gol y iban ganando el partido. ¿Te preocupa el equipo cómo está jugando? Sí, me preocupa, ya hace varios partidos. Bien, bien, con más actitud que partidos pasados. Esperemos haciendo tiempo, salgamos seguido. Ahora hizo un cambio ofensivo, así que digo yo que vamos a ir a buscar el partido. Está un poco enojada la gente, es entendible, ¿no? Sí, muy entendible, hace mucho no ganamos y de local hay que ganar, así que vamos a ver si salimos a buscar otro punto. En el complemento, el Viola debió ir a buscar el empate, pero a los 3 minutos llega la segunda amarilla de Pablo Burcio y se va expulsado. El jugador se mete en los vestuarios antes de tiempo. El segundo cambio que mete Villa Dálmine es Ezequiel Serica en lugar de Leonardo Carboni, que se retiró entre aplausos y también algunos silbidos. El Viola va a tener una ocasión de gol con un centro y un cabezazo de Juan Masochi, pero responde bien Taborda. A los 16 minutos, y Dálmine yendo a buscar el gol, encuentra San Martín el segundo con este tiro libre desde la derecha y un cabezazo de Rodrigo Moreira. Tras esta pelota parada queda solo el defensor dentro del área y la ubica muy bien. Nada puede hacer el arquero Blázquez, que miraba cómo la pelota ingresaba al fondo de la red. El entrenador de Dálmine no estaba conforme con el rendimiento de su equipo, por eso no paraba de dar indicaciones. Villa Dálmine estaba con un jugador menos en cancha y estaba golpeado, pero se va a despertar con este tiro libre que ejecuta Pablo Ruiz. El mudo metió un gatillazo fuerte al palo derecho y encuentra el descuento violeta. Era 2-1 y la gente empezaba a alentar y algunos se ilusionaba con el empate. En los últimos minutos Villa Dálmine buscaba con pelotas paradas y también con centros que llovían al área de Taborda, pero no iba a poder encontrar el empate. Fue derrota 2-1 y una realidad que de a poco empieza a preocupar, porque de los últimos 9 partidos perdió 8 y el equipo además en la cancha no reacciona. Bueno, Seba, no le pueden encontrar la vuelta, más allá de que han intentado en el final, no le alcanzó. Sí, lo que pasa es que regalamos un tiempo y bueno, después en el segundo, con la expulsión, llegó el segundo gol de ellos, se nos hizo muy cuesta arriba, pudimos descontar y buscar al final un poco tratar de conseguir el empate a los empujones, pero no es la idea. La idea es tratar de jugar mejor al fútbol y de tratar de ser más protagonista, sobre todo local, ¿no? Mentalmente están mal, porque pasó lo mismo que con Instituto. Arranca muy bien y después se empiezan a desinflar a tal punto que después parece que el equipo no tiene respuesta. Por eso te lo consulto. ¿Hoy de la cabeza el equipo crees que no está bien? En realidad, como te decía, mentalmente, pero hay varias áreas, ¿no? Hay varios puntos que uno... lo primero que por ahí puede empezar a jugar lo anímico, porque a cualquiera, a cualquier ser humano, cuando no le salen las cosas, o saca pecho o agacha la cabeza. Nosotros acá, lo peor que puede pasar, y no quiero yo y mis compañeros también, el cuerpo técnico, todos no queremos agachar la cabeza. Acá nosotros vamos a sacar pecho. Sea lo que sea, sea mentalmente, físicamente, lo que sea, nosotros vamos a sacar pecho, no vamos a echar la cabeza en ningún momento, porque, bueno, como te digo, vamos a misión y, bueno, hace un buen partido y trae un buen resultado. Obviamente que el camino no es el correcto. Después de las fechas que llevamos y la falta de resultado que tenemos, y sobre todo que por momentos nos falta juego, nos falta tratar de conectarnos y bueno, creo que tenemos que encontrar el camino, tenemos que encontrar nuestro norte y apuntarle ahí, ¿no? No es un reproche, pero estuvimos mucho tiempo esperando y hubo un vestuario que estaba cerrado, los jugadores estaban hablando ahí. ¿Qué lectura se puede hacer de eso? No, estuvimos hablando entre nosotros con el cuerpo técnico, bueno, analizando las cosas, todos los detalles, poniendo en claro las cosas sobre la mesa y, bueno, como te decía, por eso te digo, cuando surgen estas cositas hay que buscarle la vuelta
y empezar a, bueno, a ajustar en esa área. Si nos cuesta la pelota parada, si yo doy pase mal, si mi compañero tira centro mal, si yo tiro un centro mal, si esto, lo que sea. Entonces esas cositas hay que ajustarlas y hay que ser noble, buen compañero, junto con el cuerpo técnico. Y bueno, decirse las cosas de buena manera. De buena manera, y mira, a Falcón le falta esto, a vos te falta esto, Otto. No sé, Pastel, a vos te falta esto, esto. Y bueno, de esa buena manera, siendo noble con el compañero, las cosas se dan. Porque puede, me ha pasado por allá hace mucho tiempo y agarrarse a trompada a veces. Y bueno, a veces no es la solución tampoco eso, pero te puede traer más problemas todavía. Pero me parece que hacer una buena charla y comprendiendo las cosas como en realidad tienen que ser y siendo noble con el compañero, los frutos llegan. Así que hoy tuve una charla entre nosotros con el cuerpo técnico y bueno, se habló bien, correctamente, como se debe, y por eso te digo, no estamos muertos, no estamos vivos, con el pecho para adelante. Y bueno, no hay que agachar la cabeza a nada, porque si hoy estamos en la Nacional B y hay jugadores todavía acá en Nacional B que han pasado por otra categoría, lo saben bien, que se hizo un esfuerzo muy grande para estar en Nacional B. Más los que vienen también lo saben, porque todo jugador que ha pasado por varios clubes no ha podido salir campeón. Alguna vez te toca una rachita, alguna racha, algún torneo malo, otro bueno. Pero bueno, hay que comprender la situación y seguir corriendo cada vez más, porque como yo te digo, a veces las piernas pesan un poco, pero hay que apretar los dientes y seguir corriendo. Letanui Arévalo, poblamientos de oficina y trabajos a medida, controladores fiscales. Avenida Varela 643, Punta del Diablo Deportes. Encontranos en Avenida Roca 164 de Campana y en 19 de marzo 135 de Zárate. Punta del Diablo Deportes. Todo lo que buscas en un solo lugar. Sansol. Encontrá la promo 24 sándwich de jamón y queso o surtidos a 195 pesos. Estamos en San Martín y Avenida Meguino. Tango Sport. Donde encontrás todo para el deportista. Confeccionamos camisetas para tu equipo de fútbol, básquet, vóley y handball. Tango Sport. Siempre junto al deporte. SW Pharma de Dominicis 712. Teléfono 439336. Aceptamos tarjetas y atendemos por obra social. SW Pharma, tu farmacia. Antes de cerrar las puertas del estadio, vamos a repasar la tabla de posiciones. Argentinos Juniors es el puntero con 57 puntos. Brown de Puerto Madryn tiene 50 y es el segundo. Nueva Chicago, 49, los mismos puntos para Chacarita. Quinto está Ferro con 47. Y Villa Dálmine, que cayó un lugar, quedó en la posición número 21 con 29 unidades. En tanto que en la próxima fecha, Villa Dálmine estará jugando el miércoles 10 de mayo contra Crucero del Norte. El partido quedó pautado para las 20 horas.